Y quizás ustedes también puedan ayudar a ver que se os puede ayudar de una manera. Son dos personas que están tramitando su doble ciudadanía. O sea, que tramitaron su doble ciudadanía italiana. Están por ir a vivir a Italia, creo. O a un lugar. Sí, Italia. Iniciaron todos los papeles, se la aprobaron. Tienen pasajes para ahora, para el 10 de diciembre. Y dentro de los últimos requisitos que le piden son actas, entre ellas un acta de matrimonio digitalizada. ¿Se entiende? Sí. Hasta ahí estamos bien. Hasta ahí venimos. Yo les cuento, por ahí tiene algún tipo de error lo que les voy a contar, pero más o menos para que entiendan y por qué la situación tan angustiante que está viendo esta familia, después de tomar una difícil decisión, de empezar, digamos, una vida en otro lado, haber conseguido laburo y todo eso, y que te tenés que presentar y toda esa historia, cuando le piden los documentos digitalizados, los piden y tienen un error en una letra del apellido. Es decir, el acta que tiene, son dos problemas, o sea, el problema es que los papeles no coinciden con lo que está digitalizado en algún punto. ¿Cómo se da eso? Bueno, probablemente en algún momento entre que se firmó el acta en el lugar donde se hizo el matrimonio, viste que a veces vos podés hacer que se vayan a otros lugares no necesariamente te casás en el registro civil, sino a veces van los jueces, supuestamente eran los jueces de paz, bueno, a domicilio. Entre lo que se hizo del acta que se firmó a lo que después es el acta que queda en el registro, que es la que después se digitaliza, bueno, le erró una letra. Con esa letra errada, no te habilitan, o Claro. sea, no podés hacer nada. Exacto. Esta gente inició un expediente hace no sé cuánto en el registro civil, están desesperados, tienen pasaje para el 10 de diciembre, hoy es 3 de diciembre, viernes, todavía no tienen respuesta. Averiguaron para tratar de hacer el cambio de fecha de pasaje, no se tiene que pagar como $1.000, no les, o sea, un desastre es todo. Y no logran que, yo tengo acá las fechas en donde iniciaron los expedientes, algo que debería ser, que además es un error del registro. O sea, vos cuando vas y te casás, vos ves que tu papel esté bien, ¿y qué sabes que el otro esté bien o esté mal? Pero así fuera un error, o sea, de última es un error que tendría que ser rápidamente solucionable. Bueno. Esta gente, el último audio que me mandó, El dice, yo me error tengo que ir a de. encadenar al registro civil, me Claro, dijeron. Sí. el error de en estas circunstancias cambiaría el nombre o el apellido de la persona. Porque tiene una letra de más o una letra de menos. Claro, es que es con ese papel que no coincide. O sea, si la versión digital no coincide con los Claro, papeles físicos que sí. vos presentaste o Bueno. con lo que tenés en tus documentos, no te. O sea, son trámites muy delicados, no es que más o menos podés hacerlo. El trámite burocrático indica que para establecer este cambio te van a pedir testigos. Pero todo lo hacen, o sea, no tienen Ah, por problema. El eso, tema por es que no eso. logran que el expediente Bueno, avance. este tipo de trámite expedito se hace en Buenos Aires, no acá. Como los famosos Pero pasaportes que. las actas de matrimonio están acá. Están acá. Sí, está perfecto, pero es la única forma de acelerar. Acá te van a dar toda la Pero es una vuelta. barbaridad si es así. Sí. Esta persona me dice, ya pusimos abogado. O sea, ¿vos podés creer que tenés que contratar un abogado? ¿Un abogado para que te resuelva esto? La verdad que sí. Yo hablé porque, digamos, no quiero decir, yo hablé con la gente de registro y me dijeron, pásenme los números. Pero la verdad es que me parece que es. Si yo estuviera en el mismo lugar, no sé, Bombita Darín es un poroto, ¿no? Pero es que te saca de quicio. Algo que vos no tuviste nada que ver, algo que es tan importante y que te obligó a hacer tantas cosas que por una letra y por un expediente que imagino se debería poder resolver en unas horas, peligre todo el proyecto de vida de esta familia, o al menos el tiempo, porque si vos no vas a la fecha que te dijiste que te tenés que presentar, en el trabajo que te tenés que presentar, o sea, no es que no están planteando ni siquiera un viaje de placer, que también sería complicado si vos ya tenías todo ordenado y todo pagado. Bueno, no importa si es de placer, el laboral, o Pero lo sea, que hoy es peligra todo el proyecto de vida de una familia por un error burocrático que encima no se lo resuelven. El 16 de noviembre empezaron, que es cuando saltó, claro, porque el último requisito, ellos venían, era que presenten los papeles digitales. Pidieron los papeles digitales y ahí saltearon dos errores del mismo tipo. Uno, el apellido, o sea, es un apellido que, bueno, que tiene una combinación de letras que evidentemente siempre la agarran. El tema que la parte digital en los cosas no coincide con los documentos que tienen ellos.
tienen días para resolver esto y no lo están resolviendo. O de última, yo ya digo que lo que le digan, miren, esto es de imposible resolución, pero que alguien les dé una respuesta. A mí me parece una barbaridad que tengas que poner un abogado para hacer esto. No sé, yo no sé qué piensan ustedes, pero... ¿Viste cuando decimos, no puede ser las cosas simples, sean extremadamente complicadas? Bueno, esta es una de ellas. Nuestra burocracia. Es una barbaridad. Ojalá, yo no sé, pues me dicen cómo no, si nos pueden ayudar, o sea, nos piden a nosotros, digamos, si podemos ayudar. Sí, más que el tráfico de influencia. Sí, llamar exponer el tema, tratar de decir atiéndale a esta gente. Que se le dé prioridad a este trámite, que es una cuestión que no debería necesitar de ningún tráfico de influencia, ni mucho menos de prioridad, porque tiene plazos perentorios de un error que está consignado internamente. Porque si vos tenés un papel que está de una forma consignado y tenés el digital que está de otra forma, es un cambio. Pero repito, todo este tipo de trámites, lamentablemente, por lo que establece la burocracia del Estado, te van a pedir requisitos de los cuales va a ser el 24 de diciembre. Esta gente perdió el pasaje, perdió su estadía, perdió su posibilidad de viaje. Estos trámites expeditos siempre se hacen en Buenos Aires. Dios atiende en todos lados, Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Sí, no sé, pero tampoco te dicen tenés que resolverlo. ¿Pero qué te vas a Buenos Aires? ¿Pero quién va a declarar en contra de su inoperabilidad? Sí, yo te entiendo, Marce, pero yo no sé si hoy se puede ir a hacer esto a Buenos Aires, porque las actas están... En Buenos Aires probablemente te van a decir el acta está en corrientes, ahí la tienen que corregir. Yo entiendo lo que vas a decir cuando uno necesitaba rápido un documento o algo, ¿te acordás que ibas a Buenos Aires a que tarda? Pero ahora que el documento... O sea, insisto, no sé cómo... La documentación está acá. Que el acta está acá en Buenos Aires, ¿qué te van a decir? Anda corriente. Bueno, corrientes. Pero los famosos trámites express. Así que te ordenen de que actúes. Sí, no sé. No, pero no sé. La verdad que no creo que en Buenos Aires... Esto no creo que lo puedan resolver porque vos tenés el documento acá. El documento está con un error de ¿Pero de qué letra. Le dicen? ¿Qué le dicen? Y está el expediente y no se mueve y está. Venga mañana, averigüe pasado. ¿Dónde está el expediente? ¿En qué no lugar? Sé, si quiere hablar, le pregunto si quiere salir al aire. La verdad que es una locura. Si quieren salir al aire, la verdad es que yo intenté, te digo, a mí muchas veces, porque es tanta la gente que por ahí tiene demandas y viste que vos decís, yo soy de la idea de que las cosas se tienen que hacer por los canales que todos tenemos que hacer. O sea, exacto, yo jamás en la vida utilicé la posibilidad de llamarle a nadie para facilitar nada. No. Pero además, Cristina, con una cuestión... Pero cuando llegas a estos límites... Vos te imaginás, tenés que establecer una exposición mediática pública por un trámite que es administrativo. Ordinario. O sea, creo que son las cosas que deberíamos solucionar como Estado. Que para llegar a una respuesta del registro civil, del correo, que tenga que ir a un medio a hacer una exposición pública, mediática, para que me solucionen, cuando es, encima por lo que están diciendo, una sencillez, es una conjugación, una utilización de letras equivocada. ¿Cuándo comenzó el expediente de esta persona? 16 de noviembre. Raro. Y 20 de septiembre 1, pues son dos actas que están mal. Es que todo surgió, vos tenías todo listo y todo, el problema surgió cuando te dicen, bueno, complete con los archivos digitales. Claro. O sea, con los papeles venía todo bien, al punto tal que ya compraste pasaje. O sea, si vos no hubieras tenido resuelta esa cuestión, obviamente no te vas a arriesgar a esto. Si vos hubieras tenido otro inconveniente, hubieras saltado. Pero el tema es que vos después, cuando te dicen, bueno, manden los documentos digitales, pues se supone que esos documentos son inviolables, creo yo, aparecen todos estos errores. Y ahora están en este punto de estar a 7 días de tener septiembre, octubre, noviembre. Uno hace 2 meses y pico ya, y el otro hace menos. Noviembre, diciembre, menos. No, la verdad yo no... Yo lo que creo es que lo que necesitan como mínimo es una respuesta. Claro. Para saber de qué manera se puede... Pues si vos le decís... A ver, si esta gente fue capaz de contratar un abogado que le resuelva el tema, si vos le decís, mira, esto lo tenés que resolver de esta manera, lo va a hacer porque obviamente necesitan una respuesta. Pero el tema es que le dicen que el expediente está en un lugar... No se puede, vemos mañana, vamos a ver. Yo no... La verdad me parece insólito, pero... Y hace varios días que están con este tema, pero pensé que lo iban a poder resolver por las vías que toda persona tiene, de plantear un expediente inicial, de esperar el tiempo prudencial y no tener que llegar a este punto. El último mensaje desesperada de la gente esta me dijo, no nos queda otra, nos vamos a ir a encadenar ahí al registro.
es una locura plantear estas cosas así. Bueno, no sé. No, ahora no sé, estaban justamente yendo a encadenarse al registro. Imagino que es una expresión exagerada, pero sí de tratar de encontrar algo. No sé si alguien está escuchando y puede ver qué pasa con este dichoso expediente, con estos dos expedientes, que por lo que me dijeron es eso, es una letra que está mal en el apellido, entonces no coincide y con eso no pueden viajar. Encadenarse, mira. Ahí se me viene a la memoria el Nico Garau. Los padres se encadenaron frente a la justicia federal para poder conseguir. Y ahí está. Bueno, yo los saludo. Gerardo Toñola, ¿cómo te va? Buen día. Hola, Cristina, ¿cómo estás, estimadísima? Yo no sé si estabas escuchando, sé que están haciendo estos trámites que son para tus hijos, o sea, y la verdad es que le comentaba acá tanto a Marcelo y a Gustavo y no pueden creer que algo que parece una cuestión que se tendría que resolver en un par de días como mucho, a ustedes los tenga al punto de pensar en encadenarse en la oficina. ¿Nos querés rápidamente explicar cuál es el problema y qué te dicen cada vez que vas a buscar una respuesta? Mirá, son dos problemas. El primero es mi partida de nacimiento, que tiene un error, que bueno, tuvimos que hacer todos unos trámites desde mi querida madre, que ya muerta, y mi querida abuela también fallecida. Y bueno, tuve que hacer todo trámite de pedir las partidas autenticadas a Italia y demás. ¿Saben cuánto me mandaron la partida autenticada de Italia? En menos de 24 horas. ¿Desde Italia te mandaron en menos de 24 horas la partida de tu mamá, que ya habrá fallecido hace un tiempo? Por supuesto, del año 33 y del año 14. Ahora bien, acá tengo que hacer 2.000 trámites para que corrijan un error, simplemente un error de una palabra en partida de nacimiento. Después que mi querida hija también, que tiene ya contratos de trabajo y demás, no se van a trabajar con mi hermano también. Ahora bien, el acta de casamiento de mi hija, en vez de escribir Tognola en el acta que está digitalizada, que es otro libro aparentemente, escribieron Tognola con ñ. Con ñ. Por supuesto, ya fue, ya no hay más el mismo apellido. Encima cambiaron la fecha de nacimiento, en vez de poner el mes que nació en el mes de abril, pusieron que nació en el mes de julio. Uh-huh. Entonces, estamos haciendo todo más, estamos molestándole a Sandoval, al que está a cargo del registro civil, a Cano, que también está. Y bueno, todo eso está perfecto, pero todos los días teníamos que. Yo trabajo, como trabajas vos, como trabajamos todos los seres humanos en algún lugar de planeta, trabajamos, tenemos obligaciones, esto y lo. Y no podemos ir todos los días a ver dónde está el expediente, o qué se hizo, qué no se hizo, qué se dejó de hacer. No, que falta algo, no, que la firma es mengano, no, que. Es increíble, es más. Te doy un dato para que vayan sabiendo todos los argentinos, porque somos unos reverendos famosos nosotros, truchamos las actas digitales. Por lo tanto, los países europeos, Argentina está en uno que está en duda el acta digital. Ya te pide con firma holográfica, si no, no sirve. ¿Sabes por qué? Porque nos encargamos de truchar las actas, ¿podés creer? Entonces tenemos que hacer un doble trabajo nosotros, tratar de que el acta digital te la firmen, y después apostillar y damar en coche para que tenga validez, porque si no, no nos aceptan. Todo ese trámite, Cristina, lo hicimos, sí. Estamos tratando de hacerlo con todos los otros papeles, excepto con estos dos que tienen errores, lamentablemente. Ahora, tienen errores y nosotros somos los que tenemos que pedirle, por favor, poner un abogado para que sigan, que está en tal parte, que no está, que sale tal parte, que entra tal parte, que. Mira, sinceramente tendría que ser esto más expedito, y tendría que ser como toda oficina pública, que vos te vayas y te solucionen el problema en el momento, a los 5 días, a los 10 días, que te pidan toda la documentación que ellos quieran, pero que te den respuesta. ¿Para cuándo tienen pasaje? Ellos tienen que viajar a Buenos Aires el 10, porque de ahí tienen que embarcar en un vuelo a Barcelona, y de ahí a otro vuelo, porque ese es otro problema de Argentina. No tenemos todas las vacunas registradas en todos los países. Entonces también es un problema de Argentina. Entonces tenés que entrar por España, sí o sí. Bueno, eso también, para que todos sepan, que no todas las vacunas que se ponen en Argentina están oficializadas en Europa. Entonces, ¿qué tema? ¿Y qué te dicen? O sea, cuando vas y preguntás qué pasa con el expediente, o sea, ¿te dan alguna respuesta? Mira, de por qué no se mueve? El expediente más viejo, ese expediente más viejo, ese está en el área de digitalización hace una semana. Uh-huh. Y lo único que tienen que hacer es
¿viste cuando vos sacás un, digitalizás en PDF un papel? Sí. Bueno, eso es lo que tienen que hacer y cargarlo, nada más, es todo lo que tienen que hacer. Y todos los días va la abogada y todos los días vámonos. Ahora estamos yendo nosotros al registro de vuelta. Qué vergüenza. A hablar con este hombre, Rubén Sandoval. Porque todos los días lo mismo y no puede ser. Y el otro acta no, que le falta la firma de una señora, una tal Estela, que no está, y que le falta la firma de fulano. Te juro, Cristina, que nunca hice trámites así de este tipo en una entidad pública. Que tengan tantas, pero tantas vueltas, ¿me entendés? Es increíble, la verdad que no sé, ya, sinceramente, te molesta a vos, yo nunca hablo en los medios, ni salgo en los medios, ni utilizo, jamás en mi vida salí en ningún medio, fíjate vos, trabajando en un medio hace 42 años. ¿Y sabes por qué? Porque no quiero utilizar los medios, es una cosa que yo estoy al servicio de la gente, pero no que yo servirme de, pero esto ya pasó de claro a oscuro, ¿viste? Lamentablemente. Gerardo, gracias. Estamos, hermanita, en contacto. Gracias a ustedes. Chau, chau. Bueno, ahí lo contaba con más detalles.